lo peor que te puede pasar? Llevar gafas y no saber dónde las has dejado, porque no ves. Güey. Porque antes os los he enseñado, pero no los habéis visto bien. Tienen como un señorito aquí. Me cogí mal la talla. B, es talla universal y tengo el pie morcilla. Estoy poniendo los tacos. A ver si. Que no hablan, que solo hablo yo. Dios, está lloviendo un montón. No me iba a llevar abrigo. Mi instinto de heroína me decía que no me llevara abrigo. Que iba a quedar mal si me lo llevaba. Pero es que hace mucho frío. Y nos vamos. Creo que lo tengo todo. Son las 7 in the morning. Y me parece que vamos a pillar un atasco. Lindo atasco. Bueno, tengo que encontrar las llaves y ya me tengo que ir. Voy recargada. Solo hay una. ¡Ah! ¡La comida de hoy! Momento de darme. ¡Ay! Flash. De que me dejaba la comida. Verdurita, pasta y dos huevos. Ya estamos en el coche, chicas. Nos vamos a ir para esto y me voy a comer. No, espérate, ¿no? Voy a ser un poco pollito. Tengo dos, por cierto. Porque no queremos entrar en ayunas. Así que voy a poner mi música. Voy a pillar atasco y voy a intentar llegar al gimnasio. Hasta luego. Vale, ya estamos entrenando. De gimnasio. Remonte. Estoy agotada, son las 10. Me voy a duchar, me voy a arreglar y hay que irse. Hola. ¡Ay! Me dejé la ventana abierta. Bueno, lo que os iba a contar, ya he entrenado, cambiado torso. Espero que ahora no pille atasco. Conexión universidad. Así que no he podido ser tan subnormal de haberme dejado la ventana abierta, tío. Decía, me voy a ir ya pidando. Son las 10 y pico, entonces no se supone que tendría que haber atasco, ¿verdad? Todo el mundo, ¡ah! Una cosa que tengo que hacer, limpiar los retrovisores. Porque, ¿sabes? El agob... ¿Baja la ventanilla? ¿No baja? Bueno, lo que os decía, que no acabo de decirlo porque se enciende todo el rato el Bluetooth. Que no sabéis lo mal que lo paso con el tema de los retrovisores, porque por la mañana, a las 7 de la mañana, pues está todo súper empañado, no se ve nada y uy, no mola. Sopita, he tomado para entrenar esta mañana y un café. Ah, no, dos. Ya, voy a ir a comprar algo más para comer. Ah, por cierto, he comido huevos, verdura y pasta.
Eso, me voy a comprar algo más para comer. Y ay, se me está cargando el hombro. Y ya está. El otro día entré aquí mismamente. No tenían tortitas. Bueno, no las vi. ¿Las tienen aquí? Estas me encantan. Son carísimas porque son las de Vicenturi. Pero están picadas. Hello, ya acabo de salir de las prácticas, los copios, y ya me voy a casita. Voy a estudiar, pero bueno, tengo que ir a coger el coche, entonces vamos a coger transporte público y vamos para la Renfe y un poquito más y os sigo contando. Estamos en Atocha, que venía a buscar a mi señora madre el tren, así que vamos, voy a esperarla aquí sentada en otra clase, ¿verdad? Porque tengo el viernes práctica, así que me miro los apuntes y así me van sonando. Es que tengo para aprovechar, en vez de estar con el móvil perdiendo tiempo, mirando TikTok, pues aprovecho para estudiar algo. Simplemente el simple hecho de leeroslo, estudiéis lo que estudiéis. Ahora que cuando si llegas a casa y te pones y bien, lo sabes mejor. Vale, ya estoy yendo por el coche. Estoy agotada. Luego en casa hago el recuento de pasos, porque ahora estoy intentando aumentar un poco la actividad física. Da tiempo a dormir 8 horas, estudiar 3, las que sean, entrenar 2, bueno 3, entre que llego, me cambio, luego me arreglo y tal, 3 y medio, una cosa así. Si da, tener prácticas, todo. Lo que pasa es que yo creo que la clave está en una buena organización y ya está. O sea, yo creo que esa es la clave de todo. Así que nada, voy a ir al coche, voy a coger el coche y ya vamos para casa. Hello, he llegado. Estoy viendo un trípode. Oh, extraño, os enseño cómo es el trípode. Tengo un boli en la cabeza. Son las... Tengo el Apple Watch, por cierto, sin batería. Se me ha quedado sin batería. Encima no me traigo el cargador. Como... No, chicas, no os obsesionéis. Que lo que os estaba diciendo, he llegado a casa. Me voy a tomar un poco una merienda. Exactamente lo mismo que el preentreno de esta mañana, que es... La crema, la proteína de caramelo salado, proteína, perdón, de caramelo salado. Sabéis que yo solamente soy lover caseína y hater de proteína normal. No por nada en específico, sino porque no me gusta que no espese y ya está. La crema de arroz de sabor Procao, que es exactamente igual que el Colacao. Cacahuete con un poquito mucha sal. Y otra cosa que os quería enseñar, que me llegó hace 2 días, es esto de aquí que estoy probando, que me recomendó una muy, muy, muy buena amiga mía. Se lo va a probar. Dirás, ¿qué es? Se lo va a probar. Bueno, pues son polvos amarillos radiactivos, ¿vale? Y el caso es que el Ovapro tiene tiene inositol, que para quien no lo sepa es como una especie de derivado de un componente que tenemos en la membrana, básicamente así a grosso modo, y nada, pues que tienen, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, que en mi Instagram ya os expliqué un poco de qué iba el tema del síndrome de ovario poliquístico. Uno de los síntomas del síndrome de ovario... no un síntoma como tal, pero a la vez sí, uno, digamos, de los desencadenantes del síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina, que es básicamente que no... O sea, tu cuerpo como que, digamos, que rechaza el azúcar, entonces, pues, hay una tendencia a ganar peso y tal. Fijas atrás, tiene insulina, o sea, tiene esa hormona que ayuda a transportar el azúcar adentro de tus células. Tiene mioinositol, que es el componente que os digo fundamental del Ovapro, y nada, curcumina también, zinc, vitamina D también, que normalmente va un déficit de vitamina D va también bastante asociada a muchos trastornos hormonales, sobre todo en el caso de mujeres. Yo, por ejemplo, pero sin embargo no tengo síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, yo tenía reglas súper irregulares, así que nada, he dicho, vale, tengo que probar esto. Y yo llevo trabajando con Life Pro aprox un año y pico y nunca lo había probado porque nunca me había llamado la atención. Y no ha sido hasta ahora que he empezado a tener desajustes hormonales y esas cosas que he dicho, vale, vamos a darle una oportunidad. Me tranquiliza el hecho de saber que todos los productos de Life Pro tienen... Ay, digo, se me quedó la uña amarilla, le he echado colorante. No, es que de verdad es como amarillo fosforito, radiactivo. Súper bueno, pero no sé. Me sorprende que un suplemento esté como tan bueno y que a la vez sea como tan funcional, ¿sabes? Pero bueno, lo que os decía. Os explico,
Llevo una hora aproximadamente. Yo pensaba que había avanzado un montón y que no llevaba tanto tiempo. Y realmente me estoy dando cuenta de que proporcionalmente no he avanzado nada en relación al tiempo que he estado aquí sentada. O sea, literalmente nada, pero bueno. Me estoy dando un tema. Quedó esto. Esto básicamente y esto. Pero bueno. Creo que voy a estudiarme un siguiente tema. Lo que pasa es que no sé si voy a hacer pausa entre medias o no. Queda como una especie de pausa de como 5 o 10 minutos, una cosa así. Luego siga, porque el tema que viene ahora es un tema largo. Y por cierto, tengo examen de esto en una semana y media y me entra el cuadernillo entero. Que es esto, ¿vale? Que realmente parece que no es mucho, pero sí que es mucho, porque la letra es muy pequeñita y hay un montón de cosas. Entonces, voy por el tema 11, me parece, y me caen 19, una cosa así. Entonces, voy a intentar no agobiarme porque, bueno, llevo ya mucho, pero es verdad que son cosas complicadas. Entonces, lo que os digo, me parece que voy a seguir, o por lo menos voy a intentar estudiarme este tema del tirón. Luego ya lo voy digiriendo, pero bueno, es como el tema más pesado en cuanto a que es el más largo de, bueno, de los más largos que me quedan por estudiar. Entonces yo creo que como son las 9, voy a seguir con ello y voy a empezarlo y voy a terminarlo. Así que nos vemos cuando acabe este tema. Son las 10:15, una hora, calculo. Está un poquito frito, así que nada, voy a cenar y me voy a acostar. Enseñaros qué es la cena de hoy. Compré un paquete de las alcachofas congeladas, juraría que ahora mismo no hay, rollo, no son de temporada. Me las he hecho con un poquito de sal, un poquito de pimentón, pimienta negra y están que te cagas. Y bueno, esto también es una ensalada porque tenía un montón de tomates, como ya habéis visto, de la huerta de mi tío, huevos duros que me reuní también ayer. Y bueno, pasta, que como ya sabéis, si os habéis visto el vídeo anterior del meal prep, pues ya sabéis que me dejo la pasta hervida. Que de esa forma tengo medio kilo de pasta para distribuirlo entre distintos días. Un poquito más que añadir, supongo a las 10:30 o a las 11:15, no sé muy qué hora es. Me voy simplemente a lavar la cara, a lavar los dientes y me voy a acostar, que mañana nos levantamos prontito por la mañana, así que a ver, dar un nuevo día, así que voy a ello.